Buenas tardes, chicas. Bueno, buenas tardes aquí en España. Estoy liada ya para recogerme el pelito. Aunque creo que hoy vamos a hacer un maquillaje para Nochevieja. Voy a bajar la música. Ay, que no puedo. Ahora. Hola, Vanessa, cariño. Voy a bajar la música. La tengo muy alta, creo. Vale. Pues vamos a empezar como siempre. Bueno, hoy voy a aplicarme el serum, ¿vale? Porque tengo un poco la cara un poco rara, el rostro, la piel un poco pichipicha. Y vamos a ir con el serum de Nu Skin. Lupita, cariño, a mí me encanta. Hola, Juve, cariño. Vamos con el serum. Bien por aquí para que luego esto todo se vea mucho mejor, ¿vale? Importante el tratamiento. Hola, Lola, cariño. Saludos a tu mami Sonia. Vamos ahí con el serum, chicas. Bien. Llevo unos días sin hacer lives, lo siento. Ya estaban por ahí pidiéndome, pero no he podido, he estado malita, ¿vale? Y hoy que he estado un poco mejor del resfriado y bueno, pues he dicho, venga, ¿por qué no? Cuando tienes un mal día es como que necesitas hacer algo que te gusta, ¿no? Y qué mejor que esto. Siempre. Qué mejor que hacer algo que os guste para poder no pensar. Hola Areli, cariño, saludos. Hola Cecilia. Vale, chicas. Vamos con el corrector en la parte del párpado fijo y párpado móvil. Hola Idi. Vamos ahí. Ahí. Solamente en la parte de arriba de momento. Gracias, Lupita, amor. Ahí. Hola Belén, hola Marta. Gracias, cariño. Vale. Ahí. Y ahí. Gracias, Marnel. Vale. Pues eso de fresca, Lupita, porque tengo un sueño hoy que me muero y no he tenido muy buen día. Vamos, vamos, vamos. A ver si cojo el lápiz. Me voy a usar un lápiz waterproof negro, ¿vale? Sigue sentando la música muy alta, ¿cierto? Vale. ¿Por qué el corrector solo en esa zona? Para no mancharlo de abajo, sobre todo hoy que vamos a usar glitter, cariño. Hola, Sol. Hola, Nelka. Sobre todo para no manchar el rostro, ¿vale? Yo siempre empiezo así. Bueno, vale. Él no quiere salir la punta. Cosas del directo. Hola, Damaris. Hola, Labori. Gracias, cariño. Saludos a todas, chicas. Muchas gracias. Vamos a ir entonces. Con. Vamos a usar el lápiz negro de Kryolan y nos quitamos de rollos. Porque no sale la punta del waterproof. Hola, Dulce. Hola, Betty. Hola, hola, Delita. Vale. Esto ya lo hice en uno de los vídeos y vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Vamos a marcar como una V. Me he pasado, pero bueno, no pasa nada porque luego ya lo quitamos. Hola Gisela, hola Romina, cariño. Que pases muy buenas Navidades contigo, con los niños y con tu marido ahí en la Isla Bonita. Vale, ahí. Y ahí. Vamos a ver ahí. No pasa nada porque ahora después al difuminar, ¿vale? Lo vamos a igualar.
Y ahí. Importante siempre tener bastoncillos. Que me he pasado ahí un poquito. Ahí está simétrico, guay. ¿No sellas tu corrector? No. Creo que para mí considero que la sombra ya lo sella, cariño mío. Hola, Betty. Saludos, dulce, chicas. Si os va convenciendo, porfa, la aquí compartir. Vale. Vamos a usar un pincel sesgado para difuminar esto. Esto es un pincel sesgado, chicas. ¿Vale? Ahí. Vamos, cuando hago esto es que descargo producto en la mano, ¿vale? Porque no me quiero llevar todo, todo, todo el producto. No sé por qué este mérito de... Gracias, Heidi. Hola, Dania. Eso espero, que sea un año nuevo con mucho curro, con mucho trabajo y que sea bueno. Que yo sé que va a ser así. ¿Vale? Ahora empezamos con este. Importante siempre la simetría en los ojos. Necesito ese delineador. Besito, Rafis. Un poquito solo para arriba. Es como que sacamos un poco de producto, ¿vale? Y... Voy a mirar un poquito en el espejo. He sacado más producto en este que en el otro, pero bueno. No hay problema. Ahí. Vamos con circulitos. Ahí. Mirad qué diferencia. ¿Vale? Y aquí. Hola, Zuleika. Hola, Nelka. Es que se siente vivir en España. Voy a intentar hacer un vídeo. A ver si puedo esta semana, porque no he podido esta semana estando malita, ¿vale? Y os voy a enseñar algo muy chuli y muy especial. ¿Vale? A ver, nos hemos pasado ahí, así que vamos a subir este un poquito. Vamos a mover este. Hola, Sonia. Hola, Maru. Hola, Sam. A ver, es que no me da tiempo a leer, chicas, lo siento. A ver, que muevo el teléfono. Vamos a subir un poquito más de este producto. Ahí. Si no, no pasa nada porque luego como tenemos que aplicar sombrita, ¿vale? No hay problema. Pero como aquí me he dejado un poquito más, vamos a difuminar con este. Este es un pata de cabra. ¿Veis como que es un poco sesgado y es un poco raro? Por eso se llama pata de cabra, ¿vale? A ver. Que enfoque porque si no, no me veo yo para hacérmelo. Vale. Tengo que subir un poquito aquí. Hola, Jenny. Vale, chicas. Un poquito más de lápiz ahí. Volvemos con el sesgado. Y subimos un poquito. ¿Vale? Un poquito solo. Y difuminamos por aquí. Y en el otro vamos a hacer lo mismo. Perdón, que estoy todavía medio malita. Vale, ahí. A ver, que se me ha olvidado poner el no molestar un segundo. Sin límite de tiempo. Apañado. Hola, Yasmín. Vale, chicas, mirad, ¿vale? Está un poco raro ahora mismo, pero luego con la sombra lo arreglamos. No problema. ¿Vale? Vamos a poner aquí un poquito más. Y aquí. Y vamos a difuminar un poquito hacia abajo. Ahí. Y ahí. Vamos a hacer. Es difícil mirarse. Gracias, Natalia. Hola, María Isabel. Hola, Jazmín. Perdonadme, chicas, que estoy aquí para que me quede guay el lápiz.
Y claro, no me da la vida. Ahí. Ahora sí. Ahora sí que sí. Hola, Génesis, cariño mío. A ver ahí. Ahí, guay. Y ahí. Esto, aunque lo haga con vosotras, también lo hago cuando me maquillo sola. Esto de, ay, esto. Vale. No os asustéis, yo soy así. A ver. Vale, guay. Guay. Se ha quedado un poco menos pigmentado en este, pero no problema. Ahí. Y ahí. Vale, intención ahora. Como me he pasado un poquito llevándolo para allá, lo que vamos a coger es maravillosos. Hola, Bia. Hola, Melanie. Chicas, like y compartan, please. Vale, vamos a borrar un poquito de por aquí, ¿vale? Vamos a quitar un poquito del negro. Nada, pero muy poco, porque luego, ahora veréis. Ahí. ¿Vale? No pasa nada con un poquito otra vez de corrector, ¿vale? Hola, Maybelline, cariño. Hola, Naleli, muchas gracias. Vale. Este se me ha quedado un poquito más raro, pero no pasa nada porque ahora lo arreglamos con sombrita, ¿vale? Vamos a la sombra negra. A ver. Vamos a usar. ¿Qué sombrita negra vamos a usar? Esta. Vamos a usar una sombra negra mate, ¿vale? A ver. Esta. Gracias, Maverick, cariño. Voy a usar un pincel lengua de gato, ¿vale? Para aplicar la sombrita. Para sellar el lápiz. Ahí. Y ahí. Ahí. Vale, mirad ahora. Guay. Por cierto, muy bello. Tu TBT de ayer me encantó, hermoso. Mi. ¿Cómo? No entiendo. No sé qué es TBT, amor. Hola, Alma. Hola, Benítez. Vale, vamos ahí. Vamos a coger ahora el sesgado otra vez. Y le vamos a dar aquí un poquito. Ahí. Apañado. Y apañado. Apañado. Gracias, Maite. Gracias. Muchas gracias, chicas, a todas por estar aquí y acompañarme este ratito haciendo lo que más me gusta y lo que creo y considero que se me da bien. No soy la mejor, pero creo que soy buena. Ahí. Y ahí. Ay. Perdonad, chicas, ahora mismo no estoy leyendo. TBT es como un recuerdo, si no me equivoco. Ah, vale. Perdón. Hola, Melanie. Un besito para Noelia y Sofía. Zuleika, si lo hago yo parezco un zombie, que no mujer, que solamente es práctica, ya verás. Ya verás que sí. Solo es práctica, chicas. Ahí. Esto luego lo vamos a poner un marroncito de transición, ¿vale? Para que no se note tanto el corte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner el lápiz blanco ahí. Para darle un poquito de luz al arco ciliar. Y vamos a volver a difuminar esto. Esta vez voy a usar el pincel de lápiz. Para difuminar un poquito. Ahí. Muchas gracias por las fotos que me mandáis de los mismos maquillajes que hago yo, chicas. Hola, Anaí. Sí, voy a practicar porque se llega un término. Vale, yo siempre, bueno, para las que me estén viendo de nuevas, yo las cejas lo hago lo último, ¿vale? Para que no me regañéis ahora.
Vale, sin el casque. Este manico tiene una página de Instagram hermoso. ¿La foto con Sebastián Yatra o cuál? Porque no sé. Mirad la foto con Gussi, que es un cantante colombiano increíble, y la foto con Sebastián Yatra de cuando vino a Madrid. Guapo no, lo de después. Vale, a ver ahí. Vale. Vamos con el marroncito de transición, ¿vale, chicas? Yo lo que hago es poner un marroncito muy clarito, ¿vale? Para poder difuminar esto. A ver ahí. Ahí. Para que no se vea como gris raro, ¿vale? Mirad la diferencia. Y solamente he puesto una pequeña línea, ¿vale? Gracias, Melanie, cariño. Vamos a poner aquí marroncito. Marrón, siempre, chicas, usar color de transición siempre. Para que no se vea raro el maquillaje. A ver ahí. Ahí va, me he pasado. No pasa nada, lo ponemos aquí un poquito más. Y aquí esto lo difuminamos. Y apañado. Y ahora ya difuminamos todo entero. Hasta ahí. Y esto también me tengo que llevar un poquito más para adelante. Esa misma, la que está con Sebastián Yatra. Gracias, chicas. También me podéis seguir en Instagram y en mi página de Facebook, Estefanía La Torremoa, ¿vale? Vamos ahí y vamos a subir un poquito el marrón por aquí para que me quede igual. Ahí y ahí, ¿vale? Y ahora ya difuminamos todo esto. ¿Con qué pincel vamos a difuminar? Con el pato de cabra otra vez. ¿Vale? Ay, perdón, que me voy a mirar un segundito en el espejo, chicas. Ahí. ¿Vale? Por favor, hola Isabel. Vamos ahí. A ver qué. A ver, ahí chicas, guay. Vamos a subir un poquito el negro. Perdón, chicas, estas cosas pasan en directo. Ahí. Vale. Vale. Hola, Agostina. Hola, Mari. ¿Cómo cambia el marrón? Cambia mucho. Mucho, mucho. Ahí. Vale. Vale. Sigo teniendo un poquito más de negro. Perdón, chicas. Que yo soy muy especial con los ojos. Esto se hace así. Hola Marta, hola Diane, chica, porfa, like y compartir, please. Intención, siempre, bajar el negro hasta abajo. Porque ahora os voy a enseñar una cosita muy chula. Ahí. Hola Magali, hola Vane. A ver. Ahí. Vale, vamos a difuminar. ¿Veis cómo está este? ¿Veis cómo está este, no? Pues toca difuminar este. Hola Amparo, hola Yolanda. Hola a todas, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí este ratito conmigo. Gracias, 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 mil gracias. Vale, ahí. Y ahí. Después del glitter ya vamos a ver qué pasa. Vale. Guay, guay. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es con una sombra clarita, vamos a dar a matizar lo que es el lápiz. A ver, ahí.
Vamos a matizar el lápiz que hemos puesto. Vale. Hola. Hola, Nelka. Hola, Micaela. Hola, Noelia. Hola, Lisbeth. Lo siento, chicas. Que no me da la vida. Ahí. Vale. ¿Se ve guay? Vale. Vamos. Voy a beber un poco de agua, perdón. Hola, Jessy. Hola, Yasmín. Gracias, Yasmín, cariño. Yolanda. Hola, Yamilet. Hola, Isabel. Vamos a ver ahí. Guay. Bueno, ahí queda un poco raro eso, pero bueno, ahora lo difuminamos un poquito. Vale. Vamos ahora con el glitter. Con el glitter, glitter. Ahí. Vale. Vamos con el glitter, chicas. Con mucho cuidado, que es muy escandaloso, para no variar. Yo voy a usar, a ver si encuentro el pincelito, no sé dónde lo he puesto. Y es que ahora ya no sales de mi mente, por aquí pensando en ti frecuente. Vale, yo lo que voy a usar, vale, normalmente la gente usa corrector, usa un tipo de pegamento especial, o... Hola Ani, hola Felipe, hola Dian, gracias. Gladys, gracias cariño, hola Melanie. Yo tengo estos supracolores, ¿vale? Que son de Krioland, que son maravillosamente maravillosos. Y hay un doradito muy bonito, ¿vale? Usaría un Aqua o un Supra, pero en este caso voy a usar el Supra, ¿vale? Es, a ver, ¿cómo explicaros la diferencia entre el Supra y el Aqua Color? No sé si la sabéis. A ver, ¿vale? Me voy a poner aquí, ahí. Vamos a poner el Supra dorado. Ahí. Ahora va el glitter, no os desesperéis. ¿Te puedo compartir en grupos? Sí, cariño mío, puedes hacer lo que quieras. Ahí. Porfa, seguirme en mi página Estefanía La Torre Muay en Instagram. Please. Y compartir si os está gustando este vídeo. ¿Vale? Esto es lo que voy a usar yo ahora. Ahí. Enseñad esa paleta. Son supracolores. Es para hacer caracterizaciones, para hacer fantasía, ¿vale? Pero también vale para esto. Y si no, que me lo digan a mí, que estoy todo el día investigando. Todo el día investigando, chicas. Es lo que hacemos los maquilladores. Investigar siempre. Y probar cositas nuevas. Se puede hacer con sombra en crema. Yo porque lo hago con el Supra. Porque me parece que es un dorado muy, muy chulo. Y, oye, yo también me puedo maquillar como tú. Claro que sí. Gracias, Evento Miss. Enseñar... Vale. Ahora voy a poner el glitter. ¿Qué vamos a aplicar el glitter? Esto se pone aquí para que no nos llenemos la cara de glitter. ¿Vale? Vamos a usar otro pincel, lengua de gato. Voy a usar este. ¿Vale? Y cogemos un poquito de glitter, que lo tengo aquí preparado para que no nos escandalice mucho. Ponemos el abanico. ¿Vale? ¿Lo veis la diferencia? ¿Por qué ponemos esto? Para que no se nos caiga todo el glitter en el maquillaje, ¿vale? Gracias, Génesis, cariño. Cuesta muy caro ese tipo de colores. No sé cuánto, no me acuerdo cuánto cuesta la paleta, cariño, pero sí es cara. Yo cuando empecé a maquillar, lo que hice fue al principio comprarme muchos productos y después no me han servido para nada. Así que cuando he ganado un poquito al principio, ¿vale? Lo que he hecho ha sido esperar a poder tener un dinero y en vez de gastarme 20 euros en una paleta que no conozco, gastarme 80 en una en condiciones. Vale, vamos de nuevo para poner un poquito más. Ahí. ¿Vale? Mirad, chicas. La diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Esto solamente lleva de momento el Supra y este ya lleva el glitter. ¿Vale? A mí me gusta mucho este make-up. Tenía pensado hacerlo el lunes o el martes, pero no me ha dado la vida. Un segundo, amor. Ahora mismo te lo enseño. Voy a terminar el otro ojo.
¿Vale? Siempre hacemos así para que caiga el glitter, para no volver a mancharnos el rostro, que es muy escandaloso. Sofía, aprendan con una profesional. Gracias, cariño mío. Vamos ahí. Se saca hacia afuera, ¿vale? Para que el producto que haya caído no nos caiga en el rostro. ¿Vale? Mirad. ¿Veis que aquí falta un poquito de negro? Pero no problema, lo ponemos. ¿Vale? Que cambio con el glitter, ¿verdad? Mola. Mola mucho. Y ahora os voy a enseñar un productito para las pestañas que es maravilloso y que eso sí podéis conseguirlo si me lo pedís. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Ahí. ¿Con qué te lo pegaste? No lo he pegado, amor. Me he puesto un supracolor dorado de Kryolan. Este, ¿vale? Es una paleta para hacer caracterizaciones, para hacer belly paints, para, vale, para un mogollón de cosas. Y es increíblemente maravillosa. Y luego, como limpian los pinceles, se quedará el glitter por todas partes, ¿no? Una de dos, o lo limpio con Fairy, o sea, un jabón normal, ¿vale? Y después con alcohol, o con alcohol primero y después, y luego lo dejo secar. Porque es muy escandaloso. Lo he tenido que hacer antes porque he hecho ahí una pequeña, para ver si me manchaba mucho. Por eso os estoy diciendo que hay que usar todo guay. Vale, ahora vamos a volver a retocar un poquito el negro. ¿Vale? Porque el glitter es muy escandalosito. Y vamos a darle como formita a la cuenca para que se quede como el glitter marcado. ¿Vale? Ahí. ¿Lo veis que he hecho así una pequeña línea solamente, ¿vale? Porque ahora en la parte de dentro voy a poner, pero voy a poner pigmento. ¿Vale? Escandaloso, glitter escandaloso. Ahí. Saludos Maite, saludos Jen, saludos Andrea, muchos besos a todas chicas. Porfa, like y compartir si os está gustando, please. Que así me ayudáis a mí ahora cuando me haga el canal de YouTube, sobre todo. Y a que se metan en esta página y vean todos los vídeos maravillosos que tenemos. ¿Vale? Ahí. Chicas, ¿os está gustando? Vale, sigo difuminando un poquito, ¿vale? Porque ahora con el glitter el negro se ve un poquito menos, con lo cual vamos a marcar un poquito más. Ahí. Sobre todo que se vea bonito, ¿no? Que se vea elegante para una noche como la de Nochevieja y que en Año Nuevo podamos salir así de maravillosas, lógicamente. Vale. Hola Tati, cariño, ¿cuánto tiempo? Hola Rafaela, hola Karen. Pero siempre se me caen las pestañas al paso de las horas. No sé, a mí no me suelo poner, siempre me suelo poner pigmento. Si os digo la verdad, es la primera vez que yo me lo pongo, porque sí que lo he usado, pero para hacer fantasía, caracterización, pero nunca lo he usado para los ojos, ¿eh? Mi primera vez es con vosotras y creo que está saliendo bien. Así que genial. Vamos a marcar un poquito más el negro, ¿eh? Que parece como que le da más rollo, ¿verdad? Mola. Gracias, Viridiana. Gracias, Fon Accessory. Vamos a difuminar esto un poquito ahora. Vamos simplemente a ir de un lado a otro. De un ladito a otro. Vamos ahí. Gracias, Lola, cariño. Gracias, Micaela. Saludos, Argentina, chicas. Vamos ahí. ¿Qué tal? ¿Os gusta? A mí me gusta. Soy muy sincera, ¿eh? Si no me gustase, no os diría.
Vaya rollo el glitter. Pero me gusta, me gusta. Vamos a ir ahora con un poquito de pigmento para no manchar tanto el ojo, ¿vale? En la zona de aquí. Apañado. ¿Vale? Ahí, guay. Guay, guay, guay. ¿Veis cómo va el glitter que se escapa por todos lados, no? Hola, Pau. Hola, Guada. Ay. Hola, Nalia, cariño. Muchos besos a todas estas chicas que me ven siempre. Muchas gracias. Porfa, like y compartir. Vale. Y ahora, seguirme en mi página Estefanía La Torre Mua. Porfa. Y en Instagram, ¿vale? Que vais a ver muchas fotitos de automaquillaje muy guays. Vale, ahora vamos con el eyeliner. Ya sabéis que a mí me encanta el eyeliner, que no puede faltar en ninguno de mis maquillajes. Vamos a intentar que el glitter no nos estrope todo. Hola Estefanía, gracias Andrea, gracias Pau. Vamos ahí. Comparto en abierto, muchas gracias, Tati, cariño. Yo el 24 me quitaba el glitter de la cara con celo. ¡Qué bueno eso! Hola, Erika. ¡Ay, Erika, cariño! Aquí tienes el vídeo. Hola, Chani, hola. Dime cómo es tu Instagram para seguirte, porfa. Igual que la página de Facebook, Estefanía La Torre Mua, ¿vale? Vamos. El maravilloso. Buah, la voy a liar parda. El maravilloso eyeliner en gel, el Aqua Black de Makeup Forever, que te dura días. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque si no, con el glitter lo que hace es levantar un poco lo que es el eyeliner, ¿vale? O sea, a la que pasas, se levanta el glitter. Vale, ahí. Tú por aquí, yo por allá. Gracias, Pau. ¿De dónde es el glitter? Los tengo en botecitos grandes para cuando hago las. La compré en una tienda de maquillaje. Los tengo en grande para cuando hago las. Me saldrá. Las caracterizaciones y fantasía. Hay que tener mucho cuidado en este caso con el eyeliner, ¿vale, chicas? Así que. Ahí. Y no lo voy a tocar. Hola, Roberto. Hola, Elsa. Gracias, chicos. Hola, Osman. Hola, Flor. Un besito, cariño. Ahí. Vale. Vamos a hacer un maquillaje muy guay para que lo podáis hacer para Nochevieja. Y aunque no se va a notar mucho, pero vamos a hacer un pequeño rabito. Ahí. Estoy liándome una en la mano para ir quitando el glitter. Hay gente que también usa pegamento. No sé. No lo he probado. No os puedo decir. Vamos al otro. Sí, vamos al otro ya. Es una pequeña línea, ¿vale? Simplemente como para marcar la línea de pestañas. Hoy no voy a hacer pedazo de eyeliner porque ya con. Hola Magali, hola Adi, hola Zoe. Perdona chicas, que es que estoy aquí con el eyeliner, que esto es precisión y no me da tiempo a leer, lo siento. Ay. Vale.
Vamos a ver ahí. Y el guitarra sentimental, de momento no. Qué bello. Gracias, Stephanie. Gracias, Nixie. ¡Hala la mano! Vale. ¿Veis que este se me ha quedado un poquito más grueso aquí al final? Vamos a agrandar un poquito aquí. Muy poquito, ¿eh? Se queda raro por el puñetero glitter. Vale. Se me ha metido al ojo ahora mismo. Por hablar. A ver si el glitter se va del pincelito. Pero es que no habéis visto el brazo. Para quitar el glitter, ¿sabes? Del pincelito. Casi nada. Puedes pintar con facilidad, ¿no? Porque a mí me pasa que me queda mejor una línea que la otra. Normalmente sí, lo que pasa es que el glitter me está molestando un poquito el maquillaje. A ver, ahí. Ahí. ¿Veis? Porque si yo hago así, la línea está entera bien. Pero si hago así, ¿veis que se ve aquí raro? Es porque el glitter está encima. Por eso estoy tanto rato limpiando el pincel. A ver, que no me veo yo bien, que se está enfocando. Leches. A ver, ¿enfoca? Sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Vale. Guay. Gracias, Mariana. ¿Por qué nunca salen iguales por mucho que retoques? Si salen iguales. Lo que pasa es que el glitter está dando por saco hoy. Podéis verlo en los otros vídeos, que en un momento hago zas-zas y me dejo los ojos. Guay, es que no veas. La pincelería es de Vendetta. Sí, Elsa. Es de Vendetta, de Kryolan. Tengo algo de Real Techniques. Y no sé qué más, no me acuerdo. Hoy me voy a maquillar con otro tipo de brocha, ¿vale? Para que también veáis la diferencia de coberturas. Voy a limpiarme la mano, chicas, con vuestro permiso. Desmaquillante. Desmaquillante. Vale. Que me he liado una que no veas. A ver. Ahí. Vamos ahora ya con las pestañas, que os voy a enseñar una cosa muy guay. Para las personas que no tienen muchas pestañas, ¿vale? Y mola un montón, porque ya no es solamente para ponerlo en un maquillaje, sino se puede usar como tratamiento, o sea, quiere decirse para que te crezcan las pestañas. Y por eso a mí me convence mucho este producto, ¿vale? A ver, ahora un poquito de alcohol para limpiar todo. ¿Vale? Esto pasa siempre. ¿Qué hacer para el glitter en las manos? Alcohol. Alcohol, chicas. Hola, María José. Hola, Alondra. Y al final termino desmaquillando. Pues empieza con una línea muy finita y de ahí empiezas a subir. ¿Vale? Yo siempre recomiendo eso. Chicas que quieran cursos de automaquillaje, que me escriban, sean de donde sean. ¿Vale? ¿Y qué hacer? Para el glitter, que no se me ha caído mucho en el rostro, ¿vale? Pero yo sí me noto un poquito. Un pañuelito. Esto depende de la persona y de la piel, pero yo soy un poco, quizá un poco bruta. Es alcohol directo. Alcohol de 96. Pero es que es la mejor manera de quitarlo. ¿Vale? Y si no, brochita. Brochita y taca, taca, taca. Ahí. Vale.
Parece que hay un poquito. Ya está. Y apañado. Yo me lo quito con celo. Saludos, Judy. Saludos, María José. Porfa, chicas, like y compartan, please. Vale, vamos a las cejas. Vamos a usar la curla para que veáis cómo se usa, ¿vale? Curla. Bueno, rizador. Hacemos así, desde la raíz y un poquito al final, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que haces es levantar de raíz y luego levantar la parte de la punta de la pestaña. Mirad qué diferencia, ¿vale? Se te va a meter el ojo la brocha. Ahí, ¿vale? Yo es que tengo la medida perfecta de la curla, ¿vale? Vamos con el producto, gracias a mi amigo Tony, que es un amor. De tratamiento para las pestañas, ¿vale? Esto es increíblemente genial, que os dije que lo tenía, ¿vale? Pero lo tenía acabado. Que por eso yo tengo estas pestañas mías y que a mí me encantan. Por eso casi nunca me pongo pestañas postizas. Aparte de que se me estropeó, como bien visteis en el otro vídeo, se me estropeó el... Lo diré. El pegamento por tenerlo cerca del radiador, ¿vale, chicas? Por favor, mantén la calma porque ama a Momo, Mom calibre 25. No entiendo. Hola, Zoe, hola, Caro, hola. Vale, vamos con el tratamiento de las pestañas para que nos crezcan y sean guays, ¿vale? Para esas personas que no tenemos apenas pestañita. A ver, que este es nuevo ahora. Vale, ponemos la parte del tratamiento, ¿vale? Esto, si alguna lo quiere, me lo puede decir por. Me lo puede decir, ¿vale? Por mi página. Tratamiento y después máscara. Lo bueno, que el tratamiento lo que podemos hacer es aplicárnoslo simplemente por la noche, así para que las pestañas vayan a su ser, ¿vale? Que vayan creciendo. Elsa, escríbeme por privado por mi página, cariño, si quieres esto. La máscara de pestañas ayuda al tratamiento, ¿vale? Porque van los dos en uno. Pero también lo podemos poner con nuestra máscara de pestañas, ¿vale? Es guay. Esto es guay. Chicas, la que quiera esto, porfa, que me escriba por mi página, ¿vale? Vale. Se aplica como una máscara normal, lleva un cepillo normal. Vamos ahí. Me lo voy a hacer solamente en un ojo para que veáis la diferencia. ¿Vale? Es que ya simplemente con esto se nota, mirad. Mirad estas. Y vamos con la máscara, ¿vale? Que es guay, que mola. Siempre en zigzag y de raíz a isa y de raíz a punta, ¿vale? Mola. A ver, yo ya llevo mucho tiempo echándomelo, ¿vale? Por ese motivo quizá a lo mejor a mí ya no se me note tanto. Pero sí es cierto que se nota un montón cuando empiezas, ¿vale? A ver, que aquí me mancha un poquito. Vale. Vamos ahora otra vez con el tratamiento en el otro. Ahí. Y vamos de nuevo con la máscara. Siempre de raíz a punta, chicas. ¿Vale? Mirad. Lo habéis visto antes y miradlo ahora. Hola, Ande Luis, cariño. Hola, Rowdy. Saludos desde Barcelona. Ya, 39 de fiebre. Muchas gracias, Cristina, cariño. ¿Vale? Es un producto muy guay. También se puede usar en la parte de abajo, en la zona de las pestañas de abajo, ¿vale? Como tratamiento, increíble, ¿vale? Como tratamiento increíble. No es waterproof, pero mola mucho, ¿vale? Vale. Hoy
Estoy muy rojita. Pero bueno, vamos a... Gracias, Elizabeth. Porfa, chicas, like y compartan. Please, please, please. Me encanta esta canción. Llevo una frase tatuada abajo del pecho. Preciosa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estoy buscando. Vamos de nuevo con el corrector, chicas. Para la parte de abajo. Hola, Elba. Hola, Jime. Hola, Karen. Hola, amiguis. ¿Lo puedes enviar a cualquier parte? Sí, amor. Creo que a Venezuela no se puede, pero puedo... O sea, a muchos de vuestros países puedo. Qué guay, Ande Luis. Me alegro, cariño. Vamos ahí. El corrector solo, ¿eh? Si os dais cuenta, yo he subido mucho esto, pero porque voy a hacer algo muy guay. Ahí. Ahí. Difuminamos. Ahí. Tengo que poner más negro aquí. No te pintas las cejas, siempre lo hago a lo último. Gracias, chiquita. Hola, Flor. Muchas gracias, cariño. Vale, vamos ahora. Ahí. 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 Si estás ahí, quiero que sepas. Vale. Ahí, guay. Vale. Vamos con otra vez el pincel sesgado y el negro, ¿vale? Aquí. Hola, ¿qué base utilizas, Jimmy? Ahora vamos con la base, cariño. Ahora os enseño la base que tengo. ¿De qué color es tu glitter? Dorado, amor. Vamos con la sombrita negra, ¿vale? Ahí. Mirad cómo cambia el ojo, ¿eh? Mirad cómo cambia el ojo, que me lo hace más grande. ¿Vale? Gracias, María, cariño. ¿No tú pusiste el primer? Todavía no, amor, porque como no voy a hacer aún la base, lo voy a bajar un poquito. Esto simplemente es sombra negra, ¿vale, chicas? Se me ha bajado mucho aquí. Bastoncillo y apañado. Muchas gracias a todas, chicas. Porfa, like y compartan, please. Vale, ahora vamos a usar de nuevo. Una canción, una bachata muy buena hecha por Dani G. Y de una canción de Manuel Carrasco. Doble eyeliner. Vale. Esto mola. ¿Cuál es el corrector? Es la rueda de Tem, tu cariño. Ey, bastoncillo. Bastoncillo. Vale, ahí está, igualado. Sí. Vale, ¿lo veis? Y ahora vamos a hacer algo muy guay. Yo y las cosas guays.
Vamos a coger un poquito de pigmento dorado. Gracias, Carla, cariño. ¿Cuánto cuesta tu maquillaje? Mucho dinero. Vamos a ir con un poquito de pigmento, ¿vale? Ahora retocamos un poquito el eyeliner de aquí, que se ha ido un poco el color. ¿Qué os parece, chicas, este truqui? Gracias, Natalie, cariño. ¿Qué os parece este truqui? Gracias, Audi. Gracias, Elsa. ¿Os gusta el rollito este Cleopatra? ¿La línea de agua no la haces? Sí, voy. ¿Queréis color en la línea de agua hoy o no? Porque podemos meter un color guay. Me voy a hacer aquí el truqui de... Saludos, chicas. Podemos poner un color si queréis en la línea de agua o lo que queráis vosotras. Lo que os apetezca. Gracias, Amanda, cariño. Vamos ahí un poquito. ¿Sí? ¿Queréis color? Venga, va. Pues voy a poner verde. El verde de Stage, que es maravilloso, que tiene un pigmento increíble. Igual que los de Kryolan. Quemamos. Ponemos un poquito en la mano. Y ahora... Mirad, qué luz le da. Saludos, Bubu, cariño. Y lo vamos a mezclar un poquito con el negro. Y para que le dé un poquito un rollo más guay. ¿Os gusta? A mí me mola. ¿Os gusta, chicas? ¿Opiniones? ¿Se aceptan críticas constructivas? Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Hola, gracias, Arual, cariño. Vale, no sé si os va gustando el make-up, pero ya vamos a la piel, ¿vale? Gracias, Lola. Vamos a la piel, a la base. Ay, claro. Gladys, gracias, chicas. Se me ha quedado un poquito más abierto este y que este, pero bueno, no problem. A ver, importante siempre, 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 el pincelito del corrector, que aquí se me ha manchado yo. A ver, ¿dónde está? Ahí. Ponemos un poquito más de corrector y apañado. Apañado. Vale, ahí. Vamos con el primer para ya empezar a hacer la piel. Primer verde para las rojeces. Gracias, chicas. Porfa, aquí compartan, please, please. Hemos tardado un poquito en hacer los ojos, ¿verdad? No sé cuál hora que hemos empezado, pero... El rojito, o sea, el verde para tapar el rojo. Ahí. El primer... Estoy muy rojita hoy, no sé. Ahí. Me respiraron los remordimientos. ¿Dónde consigo los productos de Stage? En Mazuelas. Se me queda más abierto este que este. No pasa nada.
Dos postales y un bolero. Gracias, Lola. ¿Y qué tipo de corrector puede usar? Tiene que usar un tratamiento. Lo suyo es que usas un contorno de ojos. Un contorno de ojos o un serum para ojos. Hola, Cheri, cariño. A ver, vamos con la piel, chicas, que ya me estáis. Que ya me estoy liando. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda. A ver. La base mía que yo utilizo ahora es la de Make Up Forever, la HD, ¿vale? Hoy os voy a enseñar el maquillaje con taclón, que normalmente yo uso la mofeta. Como siempre os digo que la mofeta es para... A ver, que tengo glitter en la mano. La mofeta es para una menor cobertura, no una piel buena. El taclón es para dar un poquito más de cobertura. Lo que no entiendo es ahora el rollo de todo el mundo que se maquilla con esponjilla, ¿vale? Yo no lo entiendo. No le veo sentido a que todo el mundo se maquille con esponjilla porque... ¿Qué queréis llevar? ¿40 capas en la piel de maquillaje? No es necesario. Es necesario para personas que tienen una piel, que tienen problemas en la piel, para tapar o cubrir. Pero una persona normal no tiene por qué usar una esponjilla siempre. A no ser que esté acostumbrado a ello, ¿vale? Pero a mí personalmente me quitaba la esponjilla. Esto es un taclón. Y vamos con la base. Vale. Esto es, no sé, es rápido también, ¿eh? Hay que hacerlo un poco rapidillo. Vamos ahí. Ahí. Nada, cariño, Elsa. Prefiero brochas. Yo también. Es que no entiendo el rollo este de que todo el mundo se maquilla con esponjilla. No lo entiendo. Brocha mi país, ¿ves? Si es que es lo mejor. Vamos ahí. 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 Es rápido el taclón, ¿eh? También. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo lo veis? ¿Os va gustando o no? Para los labios os tengo una preparada increíble. Na, 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 no he dicho nada. Con la esponja aplica más rápido es todo. Mentira. Mentira. Con la esponja no aplica más rápido. Mentira. Sí, maja. A eso estoy, en eso estoy. Vamos a por aquí por encima de la ceja. Vamos ahí. Loca por ver los lips. Y como siempre, chicas, bajamos hacia abajo, ¿vale? Siempre, el maquillaje hacia abajo. Caretas no queremos. No queremos parecer. Hay algo raro, ¿vale? La esponja es más para maquillaje en barra. Muy bien, y para caracterizaciones y todo eso. Sí, estoy contigo, Elsa. Pero más rápido, maquillaje con esponja. Más rápido no es, eso vamos, ya lo digo yo. Para maquillaje fluido, mucho mejor brocha. A no ser que sea una piel que necesite cobertura. O sea, la esponjilla es para dar más cobertura. Vale. Vamos con las correcciones. Vamos a hacerlas en crema primero. Brochas. Hola Maricruz, consejo piel grasa. Mascarilla todas las semanas, dos veces a la semana. Vamos con la corrección.
de pómulo. Vale, y ahora vamos a difuminar hacia arriba. Vamos a más hacia arriba porque yo mi tipo de rostro necesita una buena corrección, ¿vale? Y ahora difuminamos por aquí. En serio, no entiendo eso que se ha puesto de moda, todo el mundo maquillarse con esponjilla. Ni idea tienen. No entiendo, no me ha dado tiempo a leer, chicas, lo siento. La esponja para acné e imperfecciones en la piel. Gracias, que eso es lo que siempre digo. Gracias, Damari, cariño. Vamos con esta. Gracias, Marta Rivera. Todas las chicas, todas las que queréis clase de automaquillaje, poneros en contacto conmigo a través de mi página de Facebook, Estefanía La Torre Moa, ¿vale? Vamos a marcar un poquito más porque mirad este y mirad este. ¿Vale? Y otra vez. Se va quedando la sombrita. Un poquito hacia abajo. Un poquito más. Ahí. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí este ratito conmigo. Porfa, like y compartir. Please, please, please. Que así me ayudáis a mí. A que me vea más gente. Y no seáis egoístas, que todo el mundo tiene derecho a aprender a maquillarse. Leche, o que no queréis que todas vuestras amigas lleven el mismo maquillaje. Claro, maga, eso es normal por el acné, claro que sí. Hola, Carmen. Vale, guay. Vamos a hacer una pequeña corrección en la nariz, ¿vale? Pequeñísima. Mirad, ya está como el sombreado, ¿vale? Pero muy poquito. No me parece que tenga que ser un poco de residuo de maquillaje con alcohol porque reseca la piel, demora mucho maquillaje y no me gusta ese maquillaje. Lo siento, Clara, cariño. Mírate algún vídeo de los otros a ver si te gusta alguno otro más. Vamos ahí. Yo he dicho que no lo recomiendo, pero que yo lo hago. Nunca recomiendo el alcohol en la cara, pero yo lo hago. Sobre todo cuando la tengo muy grasa por las noches, siempre, siempre sale algo con el alcohol. Gracias, Zuleika, cariño, porfa. La página de Facebook es Estefanía La Torre Mua, MUAH. Si tocas la pantalla te sale la página, ¿vale? Estefanía La Torre Mua, Marta, cariño. Guay. Vamos con la corrección de la papadilla. Ahí y ahí. Y difuminamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gracias, Mari, cariño. Ahí. ¿Vale? ¿Veis que hace sombrita? ¿Vale? ¿Dónde está mi taclón? ¿Taclón? ¿Dónde estás? Ahí, ahí. Mami, las cejas las arreglo al final, siempre. Vale. Piel, guay. Vamos a matizar la piel con los polvos HD de Make Up For Ever y la mofeta, ¿vale? Chicas, lo que estás haciendo, contorno, enséñanos con qué estás haciendo el contorno. Es de MAC. Es una probita que me dieron, pero iré a comprarlo. Seguro, me gusta. Vale, vamos con los polvos. Matiza, ese es.
Viene con una mallita, ¿vale? Muy mono. Esto para no derramar más producto de lo que queremos. Gracias, Bubu, cariño. Muchas gracias, Elsa. Vamos a matizar la base. ¿Por qué yo no pongo? Es que lo veo mucho y es que no. Se supone que para aquí ponen polvos, pero a tope, no lo hagáis, porque cuando vayan a haceros una foto con un flash, se os va a ver todo esto blanco, aunque lo quitéis rápido. Si dejáis ahí que la piel se coma, la base de maquillaje se coma el polvo, lo que vais a conseguir es que salgáis blancas en las fotos. Avisadas estáis. ¿Vale? Vamos a poner un poquito más para bajar. Ahí. Importante siempre por la parte de debajo del ojo, pero con matizar así es suficiente. ¿Vale? La frente. Apañado. Vale. Gracias, Lucy. Vale, pues ¿a qué vamos ahora? A las cejas, a las correcciones en polvo. ¡Qué empanamiento! ¡Qué malo es esto de no dormir casi! Vamos a las correcciones. Voy a usar un abanico. ¿Tienen número las brochas? Sí, pero posiblemente ni se ve, no se ve. Tengo que ir a renovar brochas. Pero bueno, ya el mes que viene, casi. Ahora lo que hago es marcar un poquito más, ¿vale? La corrección, pero simplemente en polvo, ¿vale? Ahí. Apañado. Vale, ¿primero cejas o labios? ¿Qué preferís? Damaris, sí, cariño. Ay, perdón, que es que me duele la pierna. Se me ha quedado ahí más negro. Cachis. Lo siento, chicas, pero si no se queda perfecto. Ahí. Y ahora, cejas y un labial oscuro. Bueno, os tengo preparada una muy, muy buena. Así que, cejas primero. Labios, cejas, labios, cejas. Venga, anda, voy a hacerme las cejas. Yo, como siempre os digo, os aburriréis las que siempre me veis, pero nunca, nunca, nunca me hago un cejote. ¿Qué quiere decir cejote para mí? Que nunca me hago una ceja que no se adapte a la mía y que quede antinatural, ¿vale? Lo siento. No soy de esas personas que hacen eso. Lo veo tan antinatural llevar una ceja de 2 centímetros, no. Y como eso, pues yo me hago las cejas muy a mi rollo. O sea, rellenando un poquito, dándole un poquito de forma y ya. Vale. Primero siempre las peino con el cupillón, no sé si me habéis visto. Peinar con el cupillón, ¿vale? A mí las cejas grandes, a mí las cejas, o sea, si yo tengo esta ceja, ¿por qué me voy a hacer como si tuviese 2 cejas? Es que no queda bonito en la calle. Esto ya para mí es demasiado. Yo las hago con sombra gris. Yo las hago o con el... Ahora me estoy usando el Aquabrow de Makeup Forever, pero también lo hago con lápiz o con sombra. O sea, muchas veces simplemente sombra, ¿vale? O sea, no... Es que parece... Es que aquí parece que si no sabes hacer una ceja o no te haces un cejote, no eres maquilladora profesional. No, estoy muy equivocado.
sea, no. Lo siento. Perdón, chicas, es que me estoy viendo ahí el ojo así y no. Estoy viéndome más oscuro este que este. A ver. Ahí. Ahora sí. Nos dejamos guiar por los monitores de Instagram, pero para la calle y la vida real es que no se ve bien. Es que. ¿Qué queréis que os diga? Pero es que para mí. O sea, no. ¿Realmente queréis parecer Frida Kahlo cuando salís a la calle? Pues yo no. Es por la luz, se ven perfectos los ojos, gracias, cariño. Nos dejamos aquí, sí. Vale. Gracias, Bori. Es que esas cejas son para drags, o para hacer un mimo, o para hacer un payaso, o no sé, sabes que son técnicas guays, pero para hacer otro tipo de ceja, no una ceja natural. Perdón, que es que, ya ves, me la he liado por. Yo os digo mi opinión, o sea, quiero decir, si la tengo que hacer para una sesión de fotos, la hago sin ningún problema. Pero lo veo, o sea, para. Yo maquillo a una novia y esa novia no va a querer parecer Frida Kahlo el día de su boda. Claro, es que en la calle se ve mal. Vamos, yo solamente rellené un poquito, ¿eh? No penséis que. Pero no os preocupéis, las que pensáis que no sé hacer cejas. Cuando lleguemos a Fantasía para carnavales, lo veréis. ¿Cómo tapamos cejas? Vale. Vamos a rellenar un poquito por aquí. Difuminando. Se puede usar el delineador en gel para las cejas, sí. Pero no el negro, ¿eh? No sé si el negro. Que sé de mucha gente que se empieza a hacer las cejas con el lápiz negro y es como. No hagáis eso, por Dios. A ver ahí. 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 Perdón, chica, me ha mirado en el espejo. Ahí. Y para mí esto ya es mucho. Mis cejas están. No pienso tocarlas. ¿Con qué recomiendas? Gracias. Gracias, Chenny. Vale. Un día lo hago para Instagram. Hago un vídeo de esos o para el musical. Musical.ly, de ese. Vale. Yo me lo dejaría así las cejas, ¿vale? No soy partidaria de CJs. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias, Zuleika. Perdón, chicas, que ando un poco. Vamos a los labios. Vamos a los labios. Que me encanta. Vamos a ponernos el primer de MAC. Gracias, Nuri. Pero me gustaba más tu nariz antes de ponerle el corrector. No sé. Ahí. Pues Elsa es lo que tengo pensado hacer para carnaval.
Es una de las cosas que tengo pensadas. ¿Con qué me recomiendas que me delinee las cejas? Yo, si lo queréis ver muy natural, sombra. Si queréis un poquito más cargado, lápiz. Un lápiz prendido con un pincelito y así como lo que yo he hecho. Y si no, un aquabrow, una pomada. Me pongo esto para que me aguanten más los labios, ¿vale, chicas? El primer siempre es para que aguanten un poquito más los labios. Y vamos a usar. Tenía preparada una cosita. A ver, ¿queréis que veáis? Si queréis ver dos, ya empezamos. ¿Queréis ver dos distintos o uno? Porque si no, le voy a liar parda, como el otro día que me hice cuatro labios distintos. Pues, vosotras me decís. Espero vuestras respuestas. Maeverin, como me vas conociendo, ¿eh? De verdad. Dos distintos, venga, vale. Ay, a ver si puedo abrirlo ahora. Ahora. Os enseño el labial. Es hiper bonito, ¿vale? Es como un tono vino muy chulo. También, esto también os lo puedo conseguir. Chicas, porfa, like y compartir, please. Mar, es que me gusta mucho el rollo del contraste del rojo al dorado al verde, porque el dorado y el verde son totalmente opuestos. Normalmente siempre lo delineo, pero como voy a hacer dos tonos distintos, no lo voy a liar tan parda. Que si no, después cuando me quite, flipo. ¿Os gusta este? Vale. Preciosísimo. Os lo puedo conseguir, ¿vale? Para que lo sepáis y me escribáis por la página a quien esté interesada. Y ahora. Ahora me los tengo que quitar. Para enseñaros el otro. Voy a usar una toallita más rápido. Porque si no, podemos flipar. El rojo me gusta. Este feeling de maquillaje. Gracias, Gloria, cariño. Porfa, chicas, like y compartan, please. A ver ahí. Por cierto, ahora aplicar el iluminador. Ahí. Que es lo único que falta. ¿Vale? Y vamos al labial guay.
¿Os gusta? ¿Qué tal, chicas? ¿Os gusta? A ver, voy a cambiar la luz a ver cómo se ve. A ver, espero no apagarla. La he liado, la he apagado. A ver, mode. Vale, no puedo cambiarlo, un segundo. Vale. Casi parece como con la luz cálida se ve un poquito mejor. ¿Qué tal, chicas? ¡Guau! ¡Wow, qué brutal! Eso es muy mío. Eso es muy mío. Vale, me falta el rubor, chicas, que voy a poner un poco oscurito. Y vamos a poner un poquito de rubor, muy poquito. ¿Vale? Brenda. Ay, gracias, chiquis, por estar aquí. Vamos con el iluminador así en plan rapidillo. ¿Dónde está mi brochi? Aquí. Vamos a poner un dorado. Que aquí no se nota mucho, pero no sé si se nota al girar. Se nota, ¿verdad? Al girar. Enséñame tu tatuaje. Estoy llena de tatuajes. Tengo uno debajo del pecho, tengo la espalda llena y este. Es medusa. ¿Qué os parece, chicas? C'est fini. C'est fini. Bueno, a ver, c'est fini, pero si las pinzas, ¿no? Que siempre me pasa lo mismo. Ahí. Un segundo. Un momento. Ahí. Gracias, chicas. Gracias, Dania. Chicas, porfa, like y compartir si os ha gustado este vídeo, si os gusta el maquillaje. Y para despedirme, voy a poner una canción que me encanta. A ver si os gusta. Y si la conocéis, seguramente. ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Si os gusta, porfa, like y compartir, chicas, vaya pelos de loca que llevo. Espero que alguna se lo haga y me mande fotos. Esta es la canción que cuando canto cuando no le gusta mi pelo. Y su peluca. ¿Y qué? Bueno, chicas, pues marcho a trabajar.
Te prometo que lo voy a compartir. Gracias, Leila. Gracias, Catita. Porfa, like y compartir si os ha gustado este vídeo, si os gusta el make-up. Y que nada, que os espero ya el año que viene, dentro de unos días, ¿vale? Porque hoy encuentras el amor de tu vida. ¡Qué va, hija! Déjate, que ya bastante he tenido yo. Gracias, Gloria. Vaya comentario me hacéis respecto a esas cosas entre la gente que conozco vosotras. Me envían las fotos siempre a la página mía de maquillaje, por privado, ¿vale? Estoy para hacer un musical y eso, perfecto. ¿Vas a trabajar con ese maquillaje? Sí, a mí no me importa salir así a la calle e ir a trabajar y todo. Yo soy así. Gracias, Mari, cariño. Bueno, chicas, espero que os haya gustado y que compartáis y des like y os lo hagáis, ¿vale? ¿Cuál es tu página? Estefanía La Torre Mua. Si tocas la pantalla del teléfono, te sale, ¿vale? Y pues nada, haré el vídeo de cejas para Instagram. Ya la semana que viene empiezo con el canal de YouTube, que todavía con el río de las fiestas no he podido. Y que os espero. Que os espero y espero que os haya gustado el doble delineado y todo este rollo que me he hecho hoy. Gracias a vosotras, chicas. Muchos besos y like y compartir, please.